un modelo de democracia y moralidad. Por lo menos así se autodenomina Estados Unidos, y esa es una de las razones por la que no escatima gastos en operaciones internacionales, que tienen como objetivo establecer sus normas de libertad en varias regiones del mundo. La lista de los así llamados países democratizados por Washington es cada vez más larga, y aunque Libia haya sido el objetivo más reciente, el texto del mensaje de la Casa Blanca ya resulta familiar. En vez de respetar los derechos de su propio pueblo, Gaddafi eligió el camino de represión brutal. Civiles inocentes han sido encarcelados. En algunos casos son apaleados. Toda una serie de excusas muy oportunas para usar las leyes internacionales contra aquellos que no se ajustan a la corriente política de Washington. Llamamos al gobierno iraní a que respete las obligaciones internacionales y los derechos universales de su pueblo. La agresividad de la política de Estados Unidos en el extranjero se refleja en su gestión en el interior del país. Cada vez se suprimen de forma más violenta los indicios de una opinión disonante, como ocurrió durante las recientes manifestaciones contra los políticos corruptos y la codicia de las grandes corporaciones. Ellos quieren que la gente tenga libertad de expresión, pero no quieren que esta libertad de alguna manera les toque a ellos, que les perjudique ni les afecte. Y para paliar el efecto de las protestas, los oficiales disponen de un verdadero arsenal, desde armas pesadas hasta proyectiles que podrían causar la muerte. Además, últimamente, para dispersar a los manifestantes se utilizan con frecuencia gases lacrimógenos. Algunos ciudadanos aseguran que en algunos casos, en vez de arreglar los conflictos, los policías son los que los inician. Nuestras fuerzas policiales han sido militarizadas. Trabajan cada vez más en colaboración con el Pentágono. Ellos compran o reciben la munición excedente, que fue pensada para usarla en la guerra, y esto lleva a que el pueblo sea tratado como si fuera un enemigo. El nivel de violencia en las fuerzas del orden es tan alto que incluso los militares no pueden guardar silencio. Si uno quiere combatir, que vaya a Irak o Afganistán. La brutalidad de los agentes no hace diferencia entre las personas. No importa su edad ni profesión. Un veterano de Irak quedó gravemente herido tras la represión de las protestas del movimiento Ocupa. Un anciano de 84 años perdió la vista por el gas lacrimógeno utilizado por los policías. La situación genera dudas en cuanto a la proclamada imagen de pilar democrático que se le atribuye a Washington. Es una parodia a la democracia, la manera en que la policía suprime el derecho del pueblo de reunirse y protestar. Y yo me uní a las fuerzas de seguridad para defender los derechos de la gente de reunirse y protestar, y no para callarle. Hipocresía, esta es la palabra que suena cada vez más a menudo cuando se trata de las acciones de Estados Unidos. Borrando la frontera entre el ejército y la policía, las autoridades de hecho desatan en tiempos de paz una campaña bélica dentro de su propio país. Pero como ocurre a menudo en estos casos, cabe esperar una respuesta a la agresión. Carlos Chávez, RT.